Hola, en el último video te estaba hablando sobre el concepto de Latinoamérica y de hispanidad y quedamos en que íbamos a dedicarle otro video más a este tema tan interesante. Bien, pues me había interrumpido prácticamente en hablarte sobre la peculiaridad del concepto hispano o hispanidad en los Estados Unidos de América, que no es trivial, porque Estados Unidos es en este momento el segundo país del mundo con más habitantes de habla en español, en castellano, después de México. O sea, México es el lugar donde más se habla el castellano y el segundo es los Estados Unidos. Y seguramente se debe en muy buena parte, en muy buena medida, a la contribución de los emigrantes mexicanos en los Estados Unidos. Bien, pues el caso es que con mucha frecuencia en los Estados Unidos, por efectos de identificación, rellenar un formulario, o sea, pues te preguntan. Te preguntan pues el nombre, la edad, lo que quieras, ¿no? Luego te preguntan la estatura, te preguntan el color de los ojos, te preguntan... Bueno, uno va rellenado y un formulario como para que la institución pública que sea, que está pidiendo eso, tenga pues una perfecta descripción del sujeto. Y una de las cosas que te preguntan es la etnicidad, que no tiene nada que ver con nacionalidad, es decir, porque incluso dentro de los propios Estados Unidos hay ciudadanos americanos con diferentes etnicidades, como pudiera ser, por ejemplo, pues blanco, podría ser oriental, pues, chino, o japonés, o indio, o tailandés, o cualquier cosa, o vietnamita. O sea que es una pregunta étnica. Y entonces, claro, dentro de las opciones que te ponen, te dicen, bueno, pues tal, nativo, caucásico, el blanco es caucásico, latino, caucásico, oriental, etc. Entonces una de las opciones es hispano. Entonces, claro, yo cada vez que me encuentro con esa opción siempre me quedo así un poco como confuso, o sea, yo sé lo que poner, pero entonces uno dice, vamos a ver. Si un cubano negro, que es cubano de toda la vida y que habla español con un acento cubano tremendo, ¿qué debería poner aquí? ¿Debería poner hispano o debería poner negro? Y un peruano de origen chino, absolutamente chino, más chino que Mao Zedong, pero que es completamente peruano por generaciones, y tiene que rellenar ese formulario que pone oriental o hispano. Y así sucesivamente. Y un señor rubio y de ojos azules, o señora, me da igual, que es de origen paraguayo, ¿qué pone? Bien, el asunto es que al que ha inventado ese tipo de forma, realmente no le importa si eres cubano o eres peruano o lo que sea, o paraguayo. Lo que le importa es cómo se te ve. Y entonces, pues espera que el negro cubano, el afrocubano, diga, pues que yo soy negro. Y espera que el chino peruano diga, yo soy chino, yo soy asiático. Y espera que el español blanco, si es un español negro, no. Si es un español negro, tiene que poner que soy negro. Pero el español más predominante, pues diga que es caucásico, que es blanco, o sea, porque si dice que es hispano, lo que en la identificación lo que están esperando es ver un mestizo. Una cosa pues, que no es totalmente nativo, tampoco es totalmente blanco, sino que es una cosa medio camino, en fin, lo que uno puede encontrar pues viendo a la generalidad de la mayoría de los hispanos pues que aparecen desde México, Centroamérica y Sudamérica. Eso, y eso es todo. Claro, el concepto es, ¿y tú cómo te identificas a ti mismo? ¿No? Es decir, aparece un mexicano, como te digo, pues eso, es que los hay, que los he conocido. Aparece un mexicano rubio y con ojos azules y que dice, ¿soy hispano o soy caucásico? ¿No? Genera un cierto nivel de conflictos. Y por lo tanto, el concepto hispano se utiliza mucho y se habla mucho en los Estados Unidos, ¿no?
y hay radios hispanas y hay canales de televisión hispanos y hay barrios de hispanos y hay fiestas hispanas. El concepto hispano se utiliza mucho más generosamente en los Estados Unidos que en ningún otro lugar de América, con una enorme generosidad. Ya te conté en el video anterior de que en muchos países hay como una especie de restricción mental o cultural para decir esto es hispano, bueno, es decir, esto es criollo, te pueden decir, esto es criollo, esto es nuestro, esto es latinoamericano, pero hispano, en cambio en Estados Unidos esto no existe, absolutamente, porque ahí está no identificado con un tema cultural ligado a España, sino está simplemente identificado a unos rasgos específicos, ni siquiera está vinculado al idioma que hables, ¿no? Porque puede aparecer pues alguien, no sé, un señor pues con toda la pinta de mestizo, que no hable castellano y que hable, no sé, náhuatl, y les importa un rábano, es hispano, listo, se acabó. Bien, a no ser que él quiera identificarse como nativo, que también es otra opción de las que hay, ¿no? Bueno, pues ya está, cerrado el capítulo de los Estados Unidos que me parecía que valía la pena mencionar. Y ahora quiero también hablar sobre la conveniencia, especialmente en los tiempos modernos, de usar el término latinoamericano y de que pues los españoles sean capaces de entender que es un término práctico, mucho más práctico de lo que ellos se creen. Y bueno, pues es lo que te he venido mencionando. Hay un, en estos momentos, en el siglo XXI, Latinoamérica ya no es lo que era en el momento de la independencia, en 1820 y tantos, ¿no? Ha habido una cantidad de emigración de todas partes absolutamente increíble, fantástico. E incluso emigración que a veces las encuentras como en núcleos, ¿no? O sea, no es que está uniformemente dispersa, sino que está en núcleos. Por ponerte un ejemplo, en la costa del Pacífico, pues prácticamente todo lo que podría ser Perú, Chile también algo, Ecuador, Colombia, hay una enorme población china, enorme, totalmente chinos, y que bueno, los mayores hablan chino, los más jóvenes ya no, los nacidos en esa tierra ya no, ya se olvidaron, ya no hablan chino. Y son perfectamente integrados en la cultura peruana y comen como peruanos y bailan como peruanos y etcétera, y hablan como peruanos con acento peruano, pero tú los ves y son 100% étnicamente chinos. Claro, cuando tú a una persona de estas le dices, oye, tú eres hispano, ¿de qué me estás hablando, no? Pero no por nada, sino decir, yo soy chino, no soy hispano, ¿no? O un Fujimori, que fue presidente de la República, absolutamente japonés, e incluso con nacionalidad japonesa, con doble nacionalidad. Entonces tú le dices, oye, es que usted es hispano. No, señor, yo soy japonés, yo soy un japonés peruano, un peruano japonés. Y cuando tú vas a Chile y te encuentras que hay regiones con una presencia alemana, numerosísima. Tú vas y le dices a un alemán, usted es hispano, y le dice, pues me parece que no. Hay una presencia judía importantísima, importantísima. México y Buenos Aires tienen de las mayores poblaciones judías que hay en el mundo. Y bueno, entonces, ¿y estos también son hispanos? Bueno, quizá si hay algún sefardí, a lo mejor podría comprar la idea, pero me parece que no, ¿eh? Me parece que la mayoría van a decir que, mire, yo hispano no soy, yo soy judío, ¿eh? Árabes hay muchísimos, que en general en muchos lugares se les llama turcos, porque emigraron a América en momentos en que todavía formaban parte del imperio turco, o sea, llegaron con pasaporte turco, pero muchos son palestinos, libaneses, sirios, jordanos, quiero decir originariamente, ahora ya no son nada de eso, ahora ellos están perfectamente identificados y naturalizados como colombianos o mexicanos o argentinos, lo que sea, pero de estos hay muchísimos, han sido presidentes de las repúblicas, etcétera, etcétera, gente que no hablan árabe, por supuesto, quizás sus padres sí, sus padres hablaban árabe, entonces tú le vas a decir a uno de estos que es hispano.
Y ojo, no te estoy hablando de una emigración, por decir así, anecdótica, porque claro, tú también puedes decir, bueno, también hay emigrantes rusos, sí, sí, de acuerdo. También si buscas bien, pues en cualquier país del mundo, en Bolivia te puedes encontrar media docena de rusos, ya, de acuerdo. Pero este no es el caso. En Bolivia, en cambio, sí te puedes encontrar un buen montón de alemanes y un buen montón de chinos, por decir algo, y de libaneses quizá también. O bueno, es que también a lo mejor hay congoleños, ¿no? Pues sí, seguramente si vas en Colombia, pues te encuentras 100 o 200 congoleños, pero que eso no es significativo. Es decir, esto no es lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo que en Colombia hay decenas de miles, si no cientos de miles de personas cuyos apellidos y cuyos orígenes son árabes. Pueden ser cristianos árabes, como muchos libaneses, o musulmanes, o ortodoxos, o armenios, o lo que sea, ¿no? De diferentes religiones, que al final se han hecho católicos, pero que los hay, es decir, hay. Entonces, para todas estas personas, lo mismo para Fujimori que para cualquiera otro más, para un alemán, para todas estas personas el concepto latinoamericano les encaja. Dicen, bueno, pues sí, Latinoamérica, ya, vale, muy bien. Pero tú le dices, no, es que esto no es Latinoamérica, esto es Hispanoamérica. Dice, bueno, es lo que usted quiera, pero yo no formo parte de ese grupo. Es así de simple. Es decir, que hasta incluso desde un punto de vista práctico, teniendo en cuenta los gigantescos cambios demográficos que ha experimentado la población en lo que antes fue el Imperio Español, el término más lógico, más normal, más todo es latinoamericano, y no me importa si lo inventaron los franceses con afán de meterle el dedo en el ojo a los españoles, eso ya da lo mismo. Es decir, el lenguaje puede haber tenido los orígenes más misteriosos y extraños que uno quiera, pero al final el lenguaje y las palabras son instrumentos, nada más. ¿Qué más da que una llave de tuercas la inventaran con tal intención o tal otra? ¿Sirve o no sirve? Eso es todo. Entonces el término latinoamericano sirve perfectamente, y creo que lo mejor que podrían empezar a hacer los españoles, y sobre todo los españoles más ultranacionalistas, los españoles más absolutamente hispanófilos, es aceptar y entender que es así, y que con su intransigencia y con su absoluto fanatismo con respecto a Latinoamérica no están ayudando en nada, absolutamente en nada, al acercamiento y a la comprensión y a la armonía entre los dos lados del océano Atlántico. Y esto es todo sobre de lo que te quería hablar sobre Latinoamérica, hispanidad, Hispanoamérica y todos estos conceptos que se entrelazan y a veces se confunden. Cuídate y hasta pronto.